tenemos la grata visita de nuestro amigo Choco y Bollo. Ellos están viajando a Bolivia para una aventura en moto, otro de nuestros vicios muy divertido. Se están yendo hasta cierto punto en camioneta, en su Land Cruiser, y ahí van a bajar la moto y después van a seguir en la moto el resto de la aventura. Así que vamos a pedirle a Choco y a Bollo que nos expliquen un poquitito de lo que van a hacer a lo largo de este recorrido. Bueno, yo me voy de acompañante, ¿no? De atrás de paseo. Dale, Bollo, ¿cómo es? No, siempre Choco lo mismo, ¿verdad? Pero al final siempre termina estando adelante. Nada, nos vamos a un paseo de amigos, nos vamos a recorrer un poco del territorio boliviano, nos vamos a conocer un poco el Salar de Uyuni. Estamos con un trayecto de más o menos 4.000 kilómetros, donde vamos a poner a prueba un poco de todo, un poco de la experiencia que ya venimos manejando, pero con cosas nuevas, cosas que esperamos que sean muy importantes para todos, un grupo de amigos muy lindo, así que vamos a divertirnos unos cuantos días, 9 aproximadamente, así que estamos listos. Gracias Paraguay Overland por la camioneta que nos preparaste. Bien, claro. Gracias a eso llegamos. El asesoramiento técnico también para el barro, estamos preparados. Así que creo que con ese equipamiento y preparación para Paraguay Overland vamos a lograr el objetivo. Para no estar hinchando con el embrague. Eso en cuanto a la reductora, en lo que es bloqueo, ambas camionetas ustedes tienen bloqueo, ¿verdad? El uso del bloqueo es sencillamente, yo personalmente siempre recomiendo de manera preventiva, ¿verdad? No solamente cuando ya estás trancado, porque cuando ya estás colgado el bloqueo te va a ayudar, pero no siempre. Entonces, si vos activás el bloqueo en manera preventiva, al amacarse la camioneta, que tienen poco recorrido las camionetas con este tipo de suspensión, vas a ver que en algún momento vamos a amacar la camioneta y ya se va a levantar una rueda. Eso hace que si vos no tenés bloqueo, vos pierdas ya tracción en la rueda. Va a girar esa rueda y va a dejar de traccionar la opuesta. En cambio, con el bloqueo activado, vos siempre vas a estar traccionando y vas a estar manteniendo el momento. Eso te va a ayudar a pasar. Ahora, el único secreto del bloqueo es vos pasaste el obstáculo, desactiva. Como primera medida, no te vas a quedar a revisar tu camioneta, desactiva. Porque pasaron mil casos en que te subiste en la emoción, que esto que lo otro, y te olvidaste de desactivar. Doblaste cerrado y rompiste el diferencial. Conocen, pero les voy a mostrar enseguida cómo funciona. Esto a la hora de desinflar la cubierta es súper
es súper rápido, es súper agradable, ¿verdad? Esto y un compresor más un kit de parchado, ¿verdad? Que conocen los de ustedes. Esto y un compresor yo les recomendaría tener sí o sí, ¿verdad? Para esto. Bueno. Esta es una pala tradicional, pero están hoy en día están las que son plegables, ¿verdad? Y quedan así, realmente quedan como el coso ese. Yo lo recuerdo, me quedé trancado en el pilco, salí con esa pala, pero es necesaria la pala. No había ni un árbol y enterré mi auxilio para poner el molinete y sin la pala no íbamos a poder hacer eso. We'll be right back.
de hoy para el CERN. Lo esperamos para las 18 horas. ¿Sabes lo que significa euro? Economía. Reduce el consumo y costos de mantenimiento. Utilidad. Aumenta la vida útil de tu motor. Rendimiento. Protege picos inyectores. Optimización. La tecnología que tu vehículo necesita. Euro es evolución del diésel. Por eso Petrobras desarrolló Euro 6. Un diésel con extra protección para tu vehículo y tu economía. Carga Euro 6 de Petrobras. Calidad internacional al alcance de todos.